Pues José Eduardo, cuéntanos un poquito de esta caracterización. ¿Listo? ¿Eres el Canelito o qué? Este es como el Canelo Álvarez, pero así como le puso a su hija, ¿no? El Cinnamon. Pero no, es una caracterización muy, muy padre, muy tardada. Aproximadamente nos aventamos como 5 horas en esta caracterización. Y es de las más tardadas. Realmente las otras son como de 3 horas o máximo 4. Pero esta sí dura 5 horas. Es difícil hablar con tanta, porque traes nariz, frente. Además pica la barba, ¿no? Pica todo horrible y sudas muchísimo. Entonces es mucho látex, pero realmente son unos genios los que hacen esto. Está increíble porque hay muchos personajes que son idénticos y eso se ve padrísimo en pantalla. ¿Te suda más? Te suda todo. Y no te quiero decir ni siquiera en dónde, pero te suda todo. Y luego aparte te pone la pelona y todo eso. Sí es cansado, pero es muy padre. Pues Eduardo, ¿y qué sientes ya de estar de alguna manera haciendo comedia de lleno, ¿no? Y que además lo traes en la sangre. Pues mira, estoy muy contento. Realmente, pues yo había estado en novelas y el estar en la parodia me ha enseñado muchísimo. Me encanta estar haciendo comedia. Me encanta los compañeros que tengo, que son excelentes, y todos aprendemos muchísimo. Entonces, es un trabajo muy divertido. Es cansado, obviamente, pero es muy divertido porque yo llego muy de buenas y me voy más de buenas. Entonces eso es increíble en un trabajo, ¿no? ¿Ya tuviste la oportunidad de mandarle una foto a tu padre? ¿Qué te ha dicho? Ya, cada que puedo le mando y le encanta que esté yo en comedia, le encanta que esté en la parodia. Y bueno, le recuerda, ¿no?, a todas las caracterizaciones que hacía él y todos los personajes que hacía él. ¿Qué consejo te da de alguna manera, ¿no? Porque digo, un maestro como él en la comedia debe ser también de alguna manera difícil superarlo, ¿no? O aprenderle. Pues no se trata de superar a nadie, ¿no? Se trata de cada quien está haciendo su carrera, y yo la he estado haciendo desde hace ya un tiempo con muchas ganas y mucho esfuerzo. Y y bueno, pues a seguir adelante y seguir dándole en lo que siga viniendo. Recuérdanos esa parte cuando se fueron de viaje toda la familia sin teléfonos. Bueno, sí los tenían, pero casi no los usaban. Pues fue un viaje muy padre, muy divertido, con muchas cosas que nos logramos, pues ahora sí que encontrar, ¿no? Muchas cosas que antes no habíamos convivido o no habíamos ido de viaje. Realmente es nuestro primer viaje juntos, toda la familia. Entonces, fue divertido, fue complicado y fue difícil, pero nos descubrimos como familia y cómo realmente somos, y cosas que realmente creo que ni conocíamos de nosotros. Fue la parte complicada, porque José Eduardo decía que también tenían algunas diferencias, no en mal plan, sino diferencias que por no conocerse a fondo. Pues bueno, como cualquier familia, ¿no? Tenemos nuestras diferencias, pero hubo sus partes difíciles, sus partes divertidas, sus partes de lágrimas, sus partes de todo. Entonces, lo disfruté mucho. Es un viaje que me acercó más a mi familia. Ahorita estoy más cerca de ellos que antes. Y descubrí que me llevo muy bien con varios de ahí. ¿Cuál fue el momento que te hizo quebrarte o llorar de esa parte bonita que conviviste? No sé, ahorita que recuerden, no sé, pero hubo varios momentos donde sí sacamos como de todo un poco de nosotros. ¿Se hablaron a calzón quitado, como se dice, sus verdades? Hablamos muchas verdades, hablamos muchas cosas interesantes, fuertes, pero bonitas. ¿Hubo reclamos en tu caso por haber tenido un padre ausente? No recuerdo, pero creo que no. No fue un viaje para reclamarnos cosas, ¿no? Yo creo que lo pasado ya es pasado, entonces hay que dejarlo ahí. ¿El reality en qué televisora se va a transmitir? Es un viaje nada más que hicimos. No. José, ¿cómo te apapachó tu mamá? Porque platicábamos con ella hace unos días y fue la que más de alguna manera pues te extrañó ahora que estuviste fuera de... Ya sé, es que mi mamá y yo somos súper unidos, entonces sí nos extrañamos muchísimo. Nos hizo falta vernos para ir a comer, que siempre nos vamos para ir a comer o para echar chisme. Y lo primero que hice, que venía muerto del cansancio, fue llegar y mi mamá estaba cenando con una amiga. Y llegué a verla y llegué a abrazarla y estar con ella. Fue muy emotivo también, porque fue un poquito más del mes de no vernos. Y sí nos hicimos mucha falta mutuamente, pero también estaba muy contenta de que yo hiciera este viaje.
tu mami ha expresado, no tener prisa por cuidar nietos, pero tú por tener chiquillos. El otro día vi una entrevista de ella que algo dijo de que, o sea, ni sí ni no, ¿no? Creo que era como de, pues si vienen, qué padre, si no, no. Mira, yo una vez ya lo hablé con ella y ya le dije que creo que ella sería de las más felices con un nieto, pero todavía no. O sea, sí se lo quiero dar, sí le voy a dar su nieto, pero todavía no. ¿Tienes planes de hacer nada más tener un hijo o sí tienes planes de tener como varios? Ay, yo quiero uno, nada más. Yo crecí como hijo único, con uno está perfecto. Ya está muy caro el asunto aquí como para andar teniendo más hijos. Y pues con uno estoy perfecto. Ya con eso me conformo y espero que mi novia también, ¿no? En esta parodia, ¿cuántos personajes más vas a hacer, aparte del Canelo? No sé, como todo va saliendo día a día conforme estén en redes o noticias, nos van avisando un día antes. Entonces eso no tengo la cifra exacta. Amigos, algo así, pobre de ti, peludo, y luego con toda esa botarga. Imagínate, ¿no? Abajo mojado. De todo esto todavía tengo más y más, y mis piernas que son unos leggings, y ¿sabes qué? Lo que sí me duele de las caracterizaciones, quitarme mi barba, porque pues si no, no pega lo demás que traigo puesto. Entonces sí me ha dolido, pero mira, lo bueno es que soy muy peludo, entonces me crece rapidísimo. En estas vacaciones me dejé la barba muy larga, sin presumir, y se veía muy bonita, fíjate. ¿Consideras que realmente es un reto tal vez para ti hacer la comedia? Todo lo que yo he hecho es un reto y todo lo que yo hago para mí significa un reto, entonces eso es padrísimo. Yo creo que en el momento que algo no significa un reto para ti, no vale la pena. ¿Y en este caso con tu familia tuviste la oportunidad tal vez de acercarte a tu papá y ofrecer tal vez trabajar con él como lo hizo también en su momento Badir? ¿Platicaron de eso también? Es decir, ¿tener la oportunidad de estar? No, realmente no nos enfocamos en cuestiones de trabajo. Fue cuestión más de encontrarnos con nosotros mismos, de nuestros sentimientos y de cosas que traíamos como de inquietud. No fue de trabajo. Pero sí te gustaría estar con ellas. Ah, claro, si se hace algún proyecto en algún momento estaría padre eso. Primeramente, gracias. Gracias. Nos vemos. Bañar, dice. Sí, por favor. Gracias.